Hermanas, hermanos, estamos distribuyendo la tierra y la tierra tiene que ser producida, tiene que ser utilizada para la producción. Nosotros no estamos de acuerdo con varios malos actores en el sector agropecuario que trafican la tierra. La tierra debe ser para quien realmente la trabaja. La tierra debe ser realmente para quien produce. La tierra ya titulada, la que tiene dueños, no puede ser avasallada. Por ningún motivo tenemos que proteger, porque eso da seguridad jurídica a ese pequeño productor, ese mediano productor, gran productor, para poder invertir y generar mayor producción. Donde produzcamos con nuestros hermanos que están trabajando la tierra desde la semilla, desde los fertilizantes, desde los agroquímicos producidos con materia prima nacional y puesta a disposición de los productores. Ya no más importar la semilla, ya no más importar el fertilizante, ya no más importar los agroquímicos. Y yo estoy seguro que en un tiempo ya no más importar esa maquinaria agrícola. Cuando nosotros los bolivianos tenemos brazos, piernas y cerebro para poder producirlas por nuestra cuenta, por nosotros mismos. Y volver más científico el trabajo, por ejemplo, del INEAF. Queremos nosotros, ya lo mencionaba nuestro ministro de Desarrollo Rural, laboratorios. Tenemos que nosotros entrar gradualmente a la producción de nuestra propia biotecnología, porque los bolivianos tenemos la capacidad de poder hacer esa solución también, que significa la libertad de independencia con respecto a la importación y a la producción de productos importados.